Bien, nos visita en la subregión el doctor Manuel Ferreira, es uno de los directores asociados de SEMAFE. El objetivo es ver cómo está funcionando, él se acerca para ver cómo está funcionando desde el interior, o sea, desde las subregiones, el sistema implementado en SEMAFE. Como ustedes saben, empezó a funcionar el SEMAFE en febrero y a partir de ahí se han ido, perdón, incorporando nuevas especialidades. Bueno, el doctor ha venido, aparte de que estamos permanentemente en contacto con él, a ver cómo está funcionando acá, cómo lo siente la gente desde acá y cómo los trabajadores están aceptando este nuevo sistema de trabajo que es organizado. Así que te dejo con el doctor Ferreira, y él te va a explicar cuáles son las cosas que se están agregando ahora. Doctor, en principio, bienvenido a San Carlos. ¿Cómo definimos el SEMAFE? Para la gente que no conoce absolutamente nada del sistema de salud, ¿qué conceptualización se puede hacer? El SEMAFE, como lo dice su nombre, es una sigla que es un centro de especialidades médica ambulatoria de la provincia de Santa Fe. Nosotros lo que sumamos allí es todo lo ambulatorio de especialidades que antes estaba ligado a los hospitales de tercer nivel, como el CUSHEN, el Iturraspe, pero que era una mezcla de cosas, ¿eh? Era la guardia, la terapia y aparte lo ambulatorio de especialidades. Allí centralizamos todas las especialidades con un sistema mucho más ágil, que después lo vamos a mostrar porque lo tenemos aquí de manera permanente, en vivo, y que llega a todas las localidades del centro norte de la provincia de Santa Fe de manera online en vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el turno de la especialidad ya no lo administra más el efector, el CUSHEN, el Iturraspe, sino que lo administran localmente. Ustedes van a poder ver cómo San Carlos, por ejemplo, toma un turno de un especialista. Entonces, esto hace un reacomodamiento de la red de salud en el cual el paciente debe concurrir en forma para su primera consulta al centro de salud o SANCO local. Y aquí mismo es donde se le gestiona el turno. Nos olvidamos del paciente yendo a las 4 o 5 de la mañana a Santa Fe o a Rosario a sacar un turno, a ver si conseguía un turno. Aquí ya el paciente se va con un turno, un día y hora asignado, en concordancia con el paciente. Vamos a revisar si puede ser de mañana, si puede ser de tarde. Y ahí el paciente va a SEMAFE, a Santa Fe, y llega solamente 10 minutos antes del turno asignado. Pero debe consultar primero el efector de salud local. No es que puede directamente dirigirse al SEMAFE. Exactamente, y es muy buena la aclaración. Siempre hay que venir al SANCO y al centro de salud local. El sistema lo tiene el centro de salud y el SANCO local. Ahora lo vamos a mostrar porque lo vamos a mostrar en vivo. Es un sistema súper ágil, simple, simple de manejar. Entonces, de esa forma, el paciente viene aquí y el equipo de salud determina. A lo mejor necesita un dermatólogo, necesita un kinesiólogo, necesita otra especialidad. Se ponen de acuerdo, sacan el turno y el paciente va a Santa Fe solamente 10 minutos antes de la consulta. Y aparte, el centro de salud y SANCO local también le puede gestionar el minibús, es decir, un bus gratuito, público, digamos. No es gratuito, recién lo explicaba bien el doctor Zorrilla, porque el Estado lo paga, pero es un servicio público al cual el paciente accede de manera gratuita. Es decir, el paciente tiene que referenciarse localmente. Y luego de aquí se determina si necesita el especialista y el SANCO local lo va a ayudar para que esa persona llegue en tiempo y forma al especialista. ¿Cuántas especialidades se atienden en el SEMAFE? Bueno, nosotros arrancamos el 14 de febrero, se empezó a trabajar con 8 especialidades médicas y 2 de diagnóstico por imágenes. En este momento, desde el día de ayer, o sea, a partir de mayo, estamos sumando 6 especialidades médicas más y 2 de diagnóstico por imágenes. Ya estamos alrededor de las 20 prácticas, vamos a llegar en muy breve a las 30 prácticas, vamos a terminar toda la parte clínica y luego para la segunda mitad del año va a quedar la parte quirúrgica ambulatoria, que también, bueno, vendremos a dar una nota en ese momento, va a ser muy importante y trascendental porque va a cambiar, también cambiar las prácticas de las cirugías. Doctor Luis Escobar, permítame un lenguaje coloquial y vulgar, pero ¿esto significa que la persona que llega con alguna patología, alguna dolencia al nosocomio local y al médico que lo atienda se le quemen los papeles, como se dice habitualmente, puede derivar a este paciente al SEMAFE? Sí, en realidad no es que se le quemen los papeles, sino que hay especialidades que nosotros no tenemos y otras que diagnosticado necesita mayor complejidad. Entonces ahí está el SEMAFE para atender y evacuar esa consulta. Y bueno, ahora voy a mostrar en el sistema que lo novedoso es que acá no se pide un turno, se toma. Hay una disponibilidad en un organigrama que ahora lo muestro. Lo vamos a mostrar, estamos en directo para la radio y también lo estamos filmando para el canal, ¿eh? Bueno, en esta pantalla tenemos las distintas especialidades que
Como podemos ver, están las distintas especialidades: dermatología, endocrinología, fisiología, fisiatría, gineco, kinesio, etcétera, etcétera, etcétera. Uno suponiendo neurología. Ponen neurología y tenemos acá la doctora Falcó, Marcela. Supongamos, bueno, tomamos este turno, solicitar turno, y acá se despliega, bueno, supongamos, mayo acá no tiene más turno. Lo que está en verde es lo que está disponible, ¿eh? Supongamos, acá se ponen los datos del paciente en un formulario, y una vez que se elige el día, ahí dice tal fecha, 8:30, ese es el horario que tiene este paciente. Desplégalo, si lo desplegas... Muestra todos los horarios. Son todos los horarios que, tiene disponible. Entonces uno elige el horario, bueno, completa los datos del paciente, y cuando esto es como está directamente comunicado con SEMAFE, esta replica ya. Al paciente se le da un papelito para que tenga, no se olvide. Pero esto, como digo, no se pide un turno, sino se toma. Sí, no, explicar, nosotros le imprimimos la página para que el paciente lo recuerde, pero vamos a suponer que el paciente pierde, porque esos papeles vivieron muchas veces se pierden y justamente el sistema alienta eso. Ni es necesario el papel en este momento. Como el turno se toma de manera online, eso nos aparece en SEMAFE, aparecen los datos del paciente y el paciente se presenta, simplemente dice su número de documento, yo he estado admisionando para ver cómo era el sistema, se presenta, digo, mi número de documento, yo con el número de documento ya me sale el turno tomado y le explico en SEMAFE que tiene que ir al primer piso, consultorio tanto, la persona en menos de 5 minutos es admitida y ya está el médico esperándolo en ese horario. Recuerden que antes todos los pacientes iban a la misma hora. Todos a las 7, todos a las 8. No, ahora el paciente tiene, ahí como ustedes observaron, tiene su turno, llega 10 minutos antes y el médico lo está esperando. No hay espera. Bien. Yo al paciente que admití a las 10 menos 5, estoy sentado en la admisión de SEMAFE y antes de las 11 ya se está yendo. Bien. Imagino que se está pidiendo un compromiso que el paciente, al solicitar un turno, después cumpla con la presencia en el SEMAFE. Obviamente, la tecnología es fundamental, ustedes la vieron, es impresionante, gracias a la informática, a la internet, pero también hay problemas humanos o fallas humanas, como en todo, ¿no? Cuando uno tiene cosas muy buenas para manejar, también el humano que lo opera, tanto al sistema como dependemos también de que quien tome un turno se comprometa en que lo va a cumplir, porque si no... Es un turno que se pierde. En cuanto al traslado de las personas que son de aquí de San Carlos, se dicen, bueno, mire, doctor Escobar, me encantaría ir, lo necesito, pero no dispongo de recursos económicos. Se habló a propósito del transporte que existe aquí en el hospital. Ustedes hacen, toman una cantidad determinada de pacientes para viajar y darle utilidad a ese transporte que tienen. ¿Pueden hacerlo solamente por un paciente? Digo, ¿cuán engorroso es esto? No, digamos que como está todo coordinado, el paciente tiene su turno y bueno, el minibús lo pasa a retirar, lógicamente que no es para San Carlos, sino toda la subregión. Va por los distintos efectores, ya tienen asignado, porque lógicamente el minibús tiene una capacidad. Entonces, eso también está contemplado. No es que llega al minibús y no tiene lugar. No, tiene la cantidad de plazas y la cantidad de turnos, ¿sí? Entonces, el paciente, como dice el doctor, llega, se le hace el estudio, luego retorna en el minibús y, bueno, lleva a las distintas localidades a las que pertenece. Sin abonar nada. Por supuesto. Como dijeron mis colegas, en realidad tiene un costo, pero el Estado provincial es el que se hace cargo de todo. El paciente no tiene... Es un servicio público, no paga en absoluto. Doctor, ¿qué evaluación hace de estos primeros meses de funcionamiento del SEMAFE? ¿Están dentro de lo previsto? ¿Se ha desbordado en cuanto a la atención, en cuanto a las consultas? ¿Cómo lo ven? ¿Qué evaluación hace? Mire, nosotros, como le decía, el 14 de febrero empezamos a trabajar con un número de especialidades baja para la cantidad que podía tener SEMAFE, por eso ahora estamos creciendo y vamos a seguir creciendo. No obstante eso, estos 2 meses nos sirvieron mucho para ir articulando cosas, cerrando, aceitando circuitos, y la verdad que el objetivo, que era que los centros de salud tomen el turno, que el paciente llegue 10 minutos antes, que se vaya rápidamente, evitar las pérdidas de tiempo, se ha cumplido largamente. Nos quedan desafíos por delante, porque el resto de las especialidades, al aumentar el volumen, tenemos que seguir brindando este servicio de calidad.
Para eso nosotros hacemos un balance, lo cerramos a los dos meses, sumamos más especialidades, nuevamente lo repasamos y así vamos trabajando. Y hemos encontrado sorpresas, como todo, ¿no? Porque uno por ahí planifica de alguna forma, algunos turnos nos sobran, tenemos turnos que no sé, lo hablábamos hoy, kinesiología, por ejemplo, en el ejemplo, que uno pensaba que se iba a saturar a turnos y no lo hizo, y otras especialidades como dermatología, la verdad es que estaba por encima de los 20 días, que era lo que nosotros nos tomamos como límite. Un turno con un especialista no puede demorar más de 20 días, tiene que demorar a lo sumo 15 días. Entonces, por eso mismo, en esta segunda instancia, sumamos 5 dermatólogos más para que bajar de esos 20 días. Pero son cosas y balances que son detalles que a mí me gusta contarlo, porque la verdad que esto es algo público y que se tiene que conocer, digamos, no hay nada oculto ni nada que no se pueda saber. Y sí, como digo, uno planifica de una forma y después la misma dinámica, el modo de padecer de la gente, el modo de enfermar, las enfermedades actuales, hace que tengamos que ir todo el tiempo repensando y ajustando el sistema. Sí, doctor. No, que por ejemplo, lo que decía el doctor, si miramos acá en el organigrama, vemos que los dermatólogos son varios. Entonces, esta es la disponibilidad de los nuevos que se sumaron. Otra cuestión que es importante que tengamos en cuenta, que el paciente que tiene un turno y por algún problema personal no puede asistir, si él llama al hospital y lo anula, tenemos una manera de anular o modificar el turno, entonces ese turno no se pierde.